Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estamos de vuelta en 60 segundos. El jueguito de la bomba nuclear, sé que os encanta, a mí también, estuvo presente en el Rejugando del 2016 y hoy lo traigo porque ha habido una actualización. Oh yes, hay cositas nuevas en el juego. Más concretamente, han añadido un nuevo tipo de juego que se llama Desafío. O sea, aparte del modo clásico, no he jugado todavía, así que lo vamos a descubrir juntos. Hay fiestas y luna de miel. Supongo que vamos a elegir fiestas para empezar. Busca los objetos y a los miembros de la familia que aparecen abajo y consigue llegar al refugio antes de que se acabe el tiempo. O sea que es del scavenge y nos hacen encontrar cosas determinadas antes de lanzarnos al refugio. Como premio nos van a dar un sombrero festivo para los miembros de la familia. Vale, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? 3 de agua, 3 de sopa, el maletín, el mapa y los miembros de la familia. Esto va a ser complicado, Va a ser muy complicado, espero acordarme. ¡Vamos allá! Me encanta esto. Ya os digo, cuando he visto que había una actualización he dicho, no me lo creo, no me lo creo. Madre mía, esto es suculentozón. Mira, aquí tenemos a Mary Jane, justo. ¿Vale? Hay un agua, creo que voy a pillar el agua. Y de camino. Ahora, y de camino a Mary Jane, que ocupa 3. Vamos, Mary Jane, ahí está. Vamos. Está Timmy también aquí, ¿vale? Ahí, vale. Tenemos a Timmy por aquí, tenemos el maletín. No me cabe, vale, pillo el agua, ahí, y aquí tenemos otra de agua y completamos las de agua que tengo que pillar al refugio, vale, así, venga, genial, y ahora, latas, hay un montón aquí además, ahí, vale, las voy a tirar, así, y ahora esto, y Dolores me cabe o no me cabe, no me cabe, no hay sitio, así, y con eso solo me quedaría el mapa, si no me equivoco, ¿no? A ver, Dolores, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está el maldito mapa? No lo encuentro. Aquí está. ¿Vale? Y así ya está, ¿no? Ya tengo todo. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! El primer desafío a la primera, no me lo puedo creer. A ver. ¿Y ahora tenemos que sobrevivir con lo que hemos pillado y los sombreritos o qué? ¿Qué sombreros me van a dar? No sé qué sombreros me van a dar. A ver, logros completos. De Navidad. Bueno, llegan un poco tarde porque la Navidad, como quien dice, acaba de pasar ya. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. ¿Qué? Desafío superado. Vale. O sea que no tenemos que sobrevivir. Tenemos que hacer solamente el desafío y conseguimos los gorritos de esa forma. ¿Vale? Vamos a ver si ahora hacemos el siguiente, ¿eh? El primero era fiesta. ¿Y el segundo qué? A ver un segundo, ¿eh? Nueva partida. Desafío. Y luna de miel. Tenemos que ir haciéndolos poco a poco, vale, busca los objetos y a los miembros de la familia. O sea, tenemos que encontrar a Dolores, la linterna, el candado, vale, todo esto. Básicamente nos lo ponen ahora al empezar arriba como iconos, así que vamos a ver si lo puedo completar. Alguno de estos no me va a dar tiempo, lo sé, porque además toda esta parte de la búsqueda es bastante complicada. A ver, vale, las latas de comida las voy a pillar de aquí ya para empezar. A ver, así. Venga, empezamos, ahí. Y ahí, vale, vamos, agua, sí, y la linterna, vamos, ahí, venga, voy a pillar a Dolores también, que es importante, así, y algo más, bueno, voy a tirar a Dolores y así nos lo quitamos de encima. Tengo por aquí el candado también, vale, algo más, el agua, píala, Ted, vale, genial, ahí la tiramos, y me faltan los naipes, el tablero, o sea, el tablero este. Así, ¿los naipes dónde mierda están, tío? ¿Dónde mierda están los naipes? No sé dónde están los naipes. No. Y la radio también. ¿Dónde está todo esto? No sé dónde está esta mierda. A ver, por aquí no veo nada. A ver, aquí. ¿Aquí hay algo? No lo encuentro. Mierda, esto no va a acabar bien. ¿Dónde está la radio, tío? No sé dónde está. No la encuentro. Mierda, esto no va a salir bien. No. ¡Se me está acabando el tiempo! ¡No! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡No! Sabía que no iba a conseguirlo. Algo me decía en mi interior. ¿Y dónde mierda estaban los naipes, tío? Si no los he visto en ningún sitio, de verdad. A ver. Edorni, la tóxica, ponte la máscara. Muy bien. O sea que tenemos que volver a intentarlo. Fin. Sí, tío, pero es que no he encontrado los malditos naipes. Mira, se ha quedado Dolores ahí. Luna de miel. Se acabó. A ver. Vamos, otra vez a intentarlo. Quiero volver a intentarlo. Es complicado, porque a veces, o sea, el primero ha sido muy sencillo, estaba todo a nuestro alcance, pero ahora... Venga, sé que puedo conseguirlo, o sea, es una mezcla entre suerte y habilidad. A ver, voy a buscar los naipes lo primero, tío, no sé dónde mierda están los naipes. Aquí está el candado. Voy a pillar el agua, después el candado, ahí, el agua, vale, lo he pillado. Ahora, esto, genial,
Y voy a pillar otra de... Bueno, la comida también, que la necesito. Ahí, vale, lo tiramos. Genial. Ahí, a ver, por aquí hay algo que necesite. El tablero, mira, mira, justo. Vale, lo voy a tirar ya que estoy. Vamos, 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 vamos. Por aquí hay agua que me hace falta. Genial. Y no veo lo demás, la linterna y todo eso. A ver, vamos, vamos. Venga, Dolores me la llevo. Así. La linterna, ¿dónde está, tío? No encuentro nada de lo que necesito, de verdad. ¿Dónde mierda está todo? ¿Dónde está todo, tío? No lo veo, no lo veo en ningún sitio. ¿Dónde están los naipes? ¿Esos son los naipes? Sí, eso es la vara. No me digas que estaba ahí también antes y no lo he visto. Vale, 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 vale. ¿Y la radio? ¿La radio? Aquí está el tablero, no lo había pillado. ¡No, no! ¡Voy a volver a perder, tío! ¡Voy a volver a perder! ¡Mierda de vida! ¡Mierda de vida! ¡No! ¡No lo he conseguido! O sea, esta vez me he salvado y he salvado a Dolores y he conseguido muchas de las cosas, pero me he dejado la... ¿Dónde mierda estaba la radio, tío? No la he visto en la casa. ¿Fin? Pues claro que fin, maldita sea. Porque no he encontrado algunas de las cosas. ¿Dónde está la radio? Llevo dos veces ya que no veo la radio en ningún sitio. Lo que pasa es que también con la tensión, o sea, quizá vosotros, por ejemplo, viendo el vídeo, la veáis en algún sitio, pero como yo estoy intentando mirar por todas partes, muchas veces se me escapa. Entonces no la veo. Mi cerebro la cega, o la ciega, o la cegistonzins, no lo sé. Vamos otra vez, esto no ha terminado aún. Ahí, y luna de miel otra vez. Joder, tercera vez, por favor, ¿cómo se me ha complicado esto? No me lo puedo creer. A ver, otra vez, creo que en los momentos previos me voy a poner a buscar simplemente la radio. A ver si la encuentro. A ver, por aquí no la veo. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, 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 vale. La tengo, ahora sí está a mi alcance. Vamos, ahí, ahí. Me llevo también la comida, otra más, ¿vale? Y tiramos esto, genial. Venga, el candado está por aquí, ¿vale? Y una de agua que tengo justo aquí también. Vamos, venga, 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 venga. Me voy a ir a Dolores. Así. Lo tiro, y ahora me queda casi nada. A ver, que es posible que esta vez sí que salga bien, ¿eh? A ver, ahí está, no, eso no quería. A ver esto, los naipes que están ahí. Vamos, píllalo. Ahí. Y, no, no, tenía que haber pillado la linterna, no esto, tío. A ver, así. Vamos, y me queda solo la linterna. Que bien, ha salido ahora. Vamos, venga, venga, píllalo. Ahí, qué tensión. Vamos, ahora ha salido súper bien. No me lo creo, qué rápido. Una vez que he encontrado la radio es como que todo, pa, 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 efecto dominó. Bola de nieve. Ha salido todo a pedir de boca. A ver, ¿cuál será el siguiente reto? ¿Y qué me dan con este? Fin. Me dan sombreritos super chanos, tío. ¿Qué es eso? Mira las gafas de Dolores. A ver. Venga, 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 venga. Vamos a por más. Esto está muy guay, ¿eh? Esto de los desafíos, porque le da un toque distinto al juego. Desafío superado. Vamos a hacer uno más por lo menos. A ver qué me ponen ahora. ¿Habrá alguno que sea de Mary Jane? De tira, o sea, todo lo que hay en la casa menos Mary Jane. Me encantaría. Sería todos mis sueños hechos realidad. A ver, así. Ya está. No puedo hacer más. O sea, que los siguientes los van a ir desbloqueando. ¡Huh! No sabía yo esto. Es interesante, interesante. Mi pregunta ahora es, ¿esto lo podremos utilizar en el modo de juego clásico? ¿Podremos utilizar los sombreros después? No lo sé, no lo sé. Creo que vamos a dejarlo para el próximo vídeo y jugaremos una supervivencia clásica, o sea, un juego normal de 60 segundos. Espero que os hayan gustado los desafíos. También quiero ver a ver cuáles son los siguientes y cómo los van sacando. Pero esto me ha llenado de tensión. Si os ha gustado el vídeo y queréis ver uno de supervivencia, dadle a me gusta de forma violenta para apoyarlo. Como siempre, además, os recuerdo que si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir al canal pinchando en mi careto por esta familia tan fantástica y nuclear. También podéis pinchar aquí para ver uno que quizá no hayáis visto aún, que os mantengáis alejados de los creepers que os rompan el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcerse a bitches. Menos Mary Jane. A Mary Jane ni agua.